El hecho se registró en horas de la madrugada en zona comercial de Ciénaga y quedó grabado en una de las cámaras de seguridad del sector. En el video se ve cuando el hombre jala a la mujer, la tira al piso y la somete por la fuerza. En el departamento del Magdalena, todas las mujeres importan. Es por eso que desde el Frente Amplio de Mujeres denunciamos y rechazamos de manera enfática los graves hechos de ataque sexual ocurridos en el municipio de Ciénaga en contra de una mujer habitante de calle. La normalización de la cultura de la violación nos está costando a las mujeres la integridad física, psicológica y moral. La comunidad, organismos de protección y ONGs de mujeres han condenado el hecho. Pidieron capturar y condenar al violador y ofrecerle protección y tratamiento a la víctima. La policía ha señalado que con el apoyo de la comunidad ha sido posible identificar al violador y están trabajando para capturarlo. Estamos en proceso de todo el desarrollo judicial. Ya se tiene un indicio de quién es el agresor. Se trataría tanto de la víctima como el victimario. Serían al parecer habitantes en condición de calle, de tal manera que adelantamos las investigaciones para lograr dar con la ubicación, judicialización y captura de este sujeto. Colectivos de mujeres pidieron además a los cibernautas y portales bajar o colocarle efectos al video para evitar que se siga revictimizando a la mujer violada.